Investigaciones comprometen más al exdirector de la Fuerza Anticrimen, coronel Gonzalo Medina, quien fue aprehendido por la Fiscalía en las últimas horas. En su gestión, la FELC habría condecorado a un narcotraficante. El cáncer de útero está arrancando a las madres del seno de sus hogares, dejando hijos en la orfandad. Las mujeres pueden prevenir esta enfermedad con controles ginecológicos permanentes. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos a las 20:30. En el noticiero más visto, el de las grandes historias, al día.